Buenas tardes a todos ustedes allá en sus casas, nosotros aquí de festejo, cumpliendo y arrancando los 30 programas de Toma Nota, este espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Y esto vamos a ver en el programa de hoy. Soledad Romero Vargas nos informa sobre el programa de formación política y cogobierno, la capacitación empresarial para trabajadores del banco y cursos en evaluación y acreditación universitaria. En el tema del día hablamos de incendios, la negligencia a la orden del día. Delfi Fausone nos lleva al mundo de los eSports con Ezequiel Rodríguez. Y cerramos, como siempre, riéndonos con Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Podemos conectarnos también por nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y las redes sociales. Metemos de lleno a las noticias universitarias y le damos la bienvenida a Soledad Romero Vargas. Buenas tardes, Sole. Hola, Pachi. Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar aquí y traigo muy buenas novedades del ámbito universitario. Vamos a empezar hablando acerca del programa de formación política y cogobierno que se lanzó recientemente aquí en la Universidad Nacional de La Rioja. Esto es una iniciativa del estamento no docente y desde el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación. Serán 4 encuentros teórico-prácticos que se van a destinar no solo al personal no docente, hay que destacar esto, sino para toda la comunidad universitaria, para los estudiantes, para los graduados y también para los educadores. La capacitación está destinada a toda la comunidad, lo dijimos, inclusive vamos a remarcar también para otras universidades nacionales del país. Sobre este tema hablaron los protagonistas y destacamos al sindicato ATUR, a la SAE y la FREU. Vamos a escuchar las voces de los protagonistas. Mirá. En la última sesión de nuestro Consejo Departamental de Ciencias Humanas y de la Educación se aprobó por unanimidad el programa de formación política y cogobierno, que es una propuesta que surge del estamento no docente, nuestros consejeros departamentales por el estamento no docente, en conjunto con la ATUR, con la Asociación Sindical de los Trabajadores No Docentes, proponen generar un espacio de debate, de reflexión sobre formación política y cogobierno en particular. El sindicato siempre ha participado en la construcción política de la universidad, sobre todo desde un momento tan fuerte, tan intenso como fue el proceso de la toma, donde el conjunto de la comunidad universitaria tomó una decisión de construir una universidad distinta. Sin la formación es muy difícil que construyamos, y una formación para todos y todas. La invitación es hacia toda la comunidad universitaria, pero especialmente al sector estudiantil, que es el que ha luchado tanto por obtener esta democracia. Vamos a hacer un lanzamiento de inscripción la semana que viene, online, para que ya a mediados o fines de octubre comience el curso de capacitación, que consta de 4 encuentros, 2 teóricos y 2 prácticos. Vamos a asistir a las sesiones de los consejos superior y consejo departamental. Esto incluye a todos los estamentos y también está dirigido a todos los estudiantes del colegio preuniversitario. Si hay miembros de la comunidad universitaria de otras universidades, también están invitados, de la UTN, UNDEC y todas las que quieran participar. Primera instancia para fortalecer
los vínculos interestamentos, ¿sí? Y poder trabajar en conjunto todo lo que tiene que ver con lo institucional. Son los no docentes, docentes y graduados, son compañeros en la gestión, en el día a día y demás, y políticamente también nos sirven estos espacios para empezar a encontrarnos, debatir y disfrutar, digamos, de jornadas y talleres. Esa cuestión mística de que el cogobierno es una cuestión misteriosa, escondida, solo para elegidos, se desvanezca. La idea es desmitificar esto y sostener el proceso democrático que se construyó a partir de fines del 2013 en un proceso que no se detenga. Bueno, bien, lo decía ahí la secretaria general de ATUR, ¿no? El cogobierno, existe el mito de que es para todos, y de que es para unos pocos, y en realidad es para todos, decía Alicia, ¿no? Sí, así que nos quedamos con eso y invitamos a participar a quienes estén interesados en esta capacitación. Sí, exactamente, y lo remarcaba también la doctora Malvina Vilte, remarcando de que esto es también una lucha que forma parte del estamento estudiantil y va para ellos también, para los alumnos, para el alumnado en general, de la Universidad Nacional de La Rioja y de otras instituciones académicas del país, esta capacitación en formación política y cogobierno. Bueno, pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar de otra muy buena novedad. Esto tiene que ver con que la Universidad Nacional de La Rioja intensifica las capacitaciones para el personal del Banco Rioja. Son clases de ofimática que se vienen dictando aquí en la sede capital, pero en esta ocasión se van a extender a las sedes del interior provincial. Y vamos a detallar cuáles son las sedes: Chepes, Chamical, Aymogasta, Villa Unión y Chilecito, donde son los puntos elegidos para capacitar al personal del Banco Rioja en clases de ofimática. Sobre este tema hablamos con Jessica Sosa, quien es la coordinadora de la red de trabajo de la Universidad Nacional de La Rioja, y destacar que la organización forma parte de graduados de Fuerza Bancaria, que es uno de los sindicatos que engloba a los trabajadores de Banco Rioja, y también la red de trabajo y la Escuela de Informática. Saludamos también a todo el personal universitario que trabajó en esto. Miremos la nota, habla Jessica Sosa a continuación. Este lanzamiento es la segunda etapa de capacitaciones empresariales que venimos llevando adelante desde la Subsecretaría de Graduados y en conjunto con la Red de Trabajo y la Escuela de Informática, que depende del Departamento de Exactas. Estas capacitaciones tienen como objetivo, bueno, brindar capacitaciones, nuevos conocimientos, habilidades específicas en alguna temática en particular. Tal es así que en esta primera instancia se inició capacitando a los empleados del Banco Rioja a través de Fuerza Bancaria, que nos presentó una línea concreta de capacitaciones que ellos estaban requiriendo dentro de su equipo, y hemos dado inicio a lo que fue ofimática e inglés acá en Capital, y esta segunda etapa que ya incluye a partir de esta semana en las sedes del interior. Esto es lo que es en Chamical, Chepes, Villa Unión, que incluye Chilecito, y Aymogasta. En este caso, bueno, el número no es mayor, porque la mayor concentración está acá en la capital, pero allá en las sedes más o menos serán 10 empleados aproximadamente por sucursal. Así que estaríamos capacitando cerca de 50 empleados del banco en todas las sucursales que ellos tienen en el interior. Estamos muy ansiosos, y por supuesto también la sede, las sucursales del banco están ansiosos por iniciar, y muy contentos porque, bueno, para ellos muchos es la primera vez que se van a capacitar fuera del ámbito de su institución, y asistir a la universidad es un gran logro para ellos. Para tener en cuenta entonces, en el interior donde nos están viendo, aquellos trabajadores y trabajadoras de Banco Rioja que quieran hacer esta capacitación, va a estar disponible, bueno, para ellos, para profesionalizarse, para estar mejor en lo que hacen día a día, ¿no, Sole? Así es, así es. Y una capacitación totalmente gratuita, esto lo remarcamos. Seguimos hablando de perfeccionamiento para, en este caso, volvemos al personal universitario, y en este caso capacitaron para perfeccionar al personal en el proceso de acreditación de carreras. Esto baja desde Nación a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Rioja y está destinado a graduados, a docentes, a no docentes y a los alumnos de esta institución académica.
Sobre este tema habló el contador Carlos Sant, quien es el secretario de Planificación y Autoevaluación, que depende de la Secretaría de Asuntos Académicos. Y también habló el licenciado Marcelo Rodríguez, quien es también el secretario de Planificación y Autoevaluación, pero dependiente del Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Sobre este tema hablamos con los protagonistas. Mira la nota. El objetivo de este curso, como bien lo dice el título, es capacitar sobre autoevaluación y acreditación tanto institucional como de carreras, centrado básicamente en que se vienen procesos importantes de acreditación en varias de nuestras carreras. Hemos sufrido procesos de acreditación últimamente, tanto de evaluación institucional como de acreditación de carreras, y eso vemos una gran necesidad de que todos los factores que intervienen en los procesos de acreditación, porque intervienen los cuatro estamentos, se formen en esta temática que ha quedado demostrado que por ahí no están tan formados y eso genera inconvenientes a la hora de poder acreditar. No, esto está dirigido a toda la universidad, de hecho es un curso que lo está promocionando el Comité de Planificación de la Universidad, que lo conforma nuestra Secretaría más toda la subsecretaría de los cinco departamentos, acción que tiene la particularidad que los docentes son todos docentes de la institución. Van a intervenir aproximadamente 19 docentes, uno estaba en duda, pero todos ellos van a, la idea es que aporten sus experiencias vinculadas a la acreditación y autoevaluación. Está planificado los 10 lunes, sí, son 10 encuentros, hoy es el primero. Es un marco conceptual, digamos, lo teórico, cómo está constituida la CONEAO, digamos, cuál es la ley principal de educación superior, digamos, cuáles son los artículos, las resoluciones que intervienen y los distintos actores. Y también un tema estadístico de lo que tiene que ver a nivel mundial y a nivel latinoamericano, cómo está constituido el nivel superior en cada uno de los países. Bueno, y así llegamos al final de las noticias universitarias. ¿Algo para recordar, Sole? Sí, invitar a todos aquellos interesados para formar parte del ciclo 2020 de la UNLAR. A partir del día 28 de octubre están habilitadas las preinscripciones. Lo que deben hacer en primer lugar es ingresar a unlar.edu.ar, descargar un formulario, completar y traer toda la documentación pertinente que está detallada en la página web de la universidad y acercarse personalmente por las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la Ciencia y la Técnica. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Pachi. El próximo miércoles. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar de incendios. 4 de cada incendios son ocasionados por personas. ¿Qué tanto tiene que ver la negligencia en los incendios que están azotando toda esta zona, que están, la verdad, afectando toda la zona de La Rioja y de provincias vecinas en esta época? ¿Qué tanto tiene que ver la negligencia y cómo podemos prevenirlos? Ya volvemos. Esto es cuidar un lar. 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 Sumate a cuidar la UNLAR.
nombre es Marcos Rosales y estudio la carrera de licenciatura en criminalística en la Universidad Nacional de La Rioja. Se lo considera como un experto conocedor del lugar del hecho en donde se presume se cometió un delito. Un licenciado en criminalística puede trabajar tanto en un ámbito judicial como extrajudicial, público o privado. La ventaja que tiene esta carrera es que, a diferencia de otras universidades, se dicta una licenciatura. La licenciatura abarca mucho más contenidos que por ahí tecnicaturas. Empezaron a surgir las noticias de todos los años, los incendios, un problema de nunca acabar. Vamos a estar hablando con la gente de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja que ya están en nuestro estudio. Antes, vemos este informe. Los incendios forestales son la propagación libre de fuego sobre la vegetación forestal. Se producen por causas naturales, como rayos eléctricos, o por chispazos provocados por caídas de piedras, entre otras causas. Pero 4 de cada 5 incendios son provocados por las personas. Este tipo de incendios puede ser accidental, por ejemplo, mediante el uso de fuegos artificiales, por negligencia, como en el caso de fogatas mal apagadas, o intencionales, como las quemas producidas para cambiar el uso del suelo forestal a agrícola. El clima seco y las sequías convierten la vegetación en combustible inflamable. Los vientos fuertes hacen que el fuego se extienda con rapidez. Las temperaturas cálidas alientan esta combustión. Los últimos incendios en la provincia encendieron las alarmas. ¿Qué precauciones debemos tener en cuenta? Lo hablamos en el tema del día. En el piso con Emanuel Soto, instructor del Departamento del Fuego de Bomberos, y Mariela Carretero, jefa de capacitación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto estar aquí, así que bueno, muchas gracias por invitarnos a su programa. Bueno, ahí veíamos un pequeño informe disparador de cómo se ocasionan los incendios y un dato muy relevante que 4 de cada 5 incendios son ocasionados por las personas. Cuéntenos un poco cómo están trabajando ustedes desde el área de Bomberos Voluntarios aquí en La Rioja. Cualquiera de los dos, Mariela. Bien, la verdad que nuestro trabajo es una tarea bastante ardua. Este año tuvimos unos lindos incendios forestales, pero bueno, pudimos con ellos, se sofocaron en el tiempo y forma que correspondían, así que bien, por ese lado muy conforme con el trabajo, un trabajo excelente de todo un equipo de personas, no tan solo de bomberos, sino también de la Brigada de Incendios Forestales de Defensa Civil también, y bueno, con el cuartel de bomberos también de Águilas de Acero. También una tarea en conjunto entre todos, un trabajo en equipo, muy bien hecho, muy bien logrado, por lo que se obtuvo buenos resultados. Emanuel, ¿cómo se organizan cada vez que hay un incendio? Porque aclaramos también a la gente, estaba invitada la gente de Defensa Civil, pero no pudo venir, entonces estamos con la gente de bomberos. Pero ¿cómo se organizan ante una emergencia? ¿Les avisan que hay un incendio y de qué manera coordinan los esfuerzos? Bueno, entra la alarma a través de la central de comunicación del 911. Sí. Nos avisa a nosotros qué tipo de incendio nos vamos a enfrentar. Y dependiendo de eso va a salir la unidad determinada, ¿no? Como ser un incendio forestal va a salir la unidad rápida, ¿sí?
con su personal ya capacitado, equipado, todo, hacia el incendio para ser sofocado y ver la grandeza, la magnitud del incendio para pedir apoyo o si con tan solo esa unidad se lo puede sofocar. ¿Cuántas personas trabajan en bomberos, por lo menos, y con qué equipos cuentan, Mariela? Bueno, nosotros tenemos como cuerpo activo actualmente 50 personas. Y bueno, tenemos para ataques de incendio, tenemos dos unidades, una de ataque rápido, que es nueva, es la que ingresó este año, y bueno, es la de ataque rápido. Y de ahí contamos también con el 10, o sea que tenemos en realidad tres unidades nosotros, en nuestro cuartel, ¿no? Cuartel queremos decir Ciudad de la Rioja. Ciudad de la Rioja, bien. Sí. Contamos con tres unidades en sí para ataque de incendio, sea estructural o sea forestal. O sea que si existiesen tres incendios simultáneos, podrían llegar a cubrirlos, pero digamos... Depende de la magnitud del incendio. Ajá. O sea, en realidad nosotros, cómo trabajamos los incendios acá en Capital, todo depende de la magnitud y depende también de la jurisdicción, depende de la zona. Aquí en Capital nosotros estamos divididos en jurisdicción con bomberos Águila de Acero también, que también son bomberos voluntarios. Uh-huh. Entonces, dependiendo la zona, dependiendo la jurisdicción a donde esté ese foco de incendio, ya van ellos o vamos nosotros. Ahora, si alguno de los dos está necesitando ayuda o no puede asistir, nos colaboramos entre los dos cuarteles. Y bueno, también si nos sobrepasa de magnitud ese incendio, sobrepasa lo que nosotros podemos cubrir, solicitamos el apoyo también de la Brigada de Incendios Forestales, de Defensa Civil también, o también está el 108, también bomberos de la policía que también nos colaboran. O sea que es una tarea en conjunto. Claro. Si nosotros no lo podemos sofocar a primera instancia, siempre pedimos apoyo. Primero con lo que nosotros tenemos, y luego vamos a pedir apoyo hacia las otras instituciones también. Muy bien. También para agrandarlo un poco más, tenemos el apoyo también de un hidrante, del avión hidrante. Si ya se ve capacitado por el personal que está trabajando, se pide apoyo también a esta avioneta para sofocarlo. Claro. ¿Cómo influye esta época, Emanuel, en que haya más o menos incendios? Bueno, eso es un dato muy importante, la pregunta que me haces también le vamos a destacar a esta persona, que cuando hace mucho frío en invierno, el combustible, nosotros llamamos combustible todo aquel elemento que pueda arder. En este caso, en los forestales vamos a hablar del césped, de la gramilla, de los árboles. Eso es un combustible para nosotros. El invierno se seca ese combustible. Sí. Y cuando llega la temporada de verano, cualquier colilla de cigarrillo o algo que tenga temperatura, un vidrio roto en la ruta, la luz del sol hace lupa y eso es lo que empieza a ser un principio de incendio. Es ahí donde se crece en un incendio. Sí. Entonces, en esta época es donde más incendios podemos llegar a tener debido al temporal invernal que tuvimos. Eso ahora. ¿Y qué recaudos deberíamos tener para evitar riesgos, Mariela? Bueno, en primera instancia, evitar de tirar colillas de cigarrillo, mantener los sitios baldíos limpios. Y cuando digo mantenerlos limpios, bueno, ahí vamos a la quema. Que por lo general cortamos el pasto, cortamos los arbustos y prendemos fuego. Y a veces no dimensionamos que se nos pueda ir ese fuego, ¿no? Que se pueda esparcir. También tiene mucho que ver la temporada también, que es una temporada de mucho viento. Entonces, una mínima chispa, una mínima brasa que por ahí el viento lleva un poquito más allá, puede terminar en un incendio de gran magnitud. Claro. Bueno, eso. En primera instancia, bueno, mantener limpios los sitios baldíos. No tirar colillas de cigarrillos, no hacer quemas controladas, porque por lo general las quemas controladas no existen. Se nos van a veces, se nos van de las manos a veces, la mayoría de las veces.
¿Hay muchas denuncias por ese tipo de casos? Y hay de todo un poco, ¿sí? Hay de todo un poco. La cuestión es que, bueno, como para llamar a la comunidad que pueda ayudarse, sí, ayudarnos y ayudarse, porque al final de cuentas es la comunidad en sí la que sufre cuando hay un incendio. Eso, mantener, si vivimos en una zona que estamos rodeados por ahí de un descampado, de mucho monte, de mucho yuyo, mantener las inmediaciones de nuestra casa limpias, o sea, hacer como una franja y mantenerla, esa franja limpia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en un caso que llegase a suceder de que se prenda este fuego, el resto del descampado, sabemos que a nuestra casa no le va a afectar más allá del humo y todo eso, o sea, se va a ver más resguardado. Cuando se queda sin combustible, el fuego para, sería una cosa exactamente, así. Exactamente, para. No ya, tiene que para. Quemar. Claro. Ya se acabó, no hay más nada para quemar. Uh-huh. Llamar eso a la comunidad, que bueno, que no prenda basuras en sitios donde vemos que hay mucha matorral o mucho yuyo seco. Que no encienda. Y bueno, si sale de campamento, si sale de un día de campo, tener la precaución. En primera instancia, pedimos que no prendan fuego para calentar el agua para el mate. Claro. Pero bueno, si no queda otra, tomar los recaudos necesarios para realizar un fuego que sea controlado ahí, apagarlo bien. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, es eso, o sea, depende mucho del comportamiento de la comunidad también, por eso llamamos a que la comunidad se sume, a que podamos evitar estos incendios, porque la mayoría de los incendios es evitable. Claro. La mayoría. Bueno, supongamos que no se pudo evitar, hay un incendio, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que llamar? Y si podemos nosotros tomar alguna medida precautoria. En ese caso, digamos, o por lo menos para evitar peligro, no sé. ¿Qué? Antes que nada, la calma. Sí. Si vemos algún tipo de incendio forestal en la ruta, sí, mantener la calma, manejar con tranquilidad, avisar al 911. El 911 no va a pasar a la alarma a nosotros, dependiendo de la zona donde va a ir el cuartel de la zona. Uh-huh. En este caso, como le dijo mi compañera, que estamos divididos por dos cuarteles, Águila de Acero y Ciudad de La Rioja. Sí. Dependiendo también del lugar donde es el incendio, va a ir estos bomberos. Uno u la otro. Unidad. Sí, sí. Exactamente. Y no nos acercamos, no podemos hacer nada hasta que ustedes no lleguen, ¿o? Y lo. O sea, todo depende. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque si soy yo la que inicié un fueguito que manda la basura, y sí, bueno, le entra a echar agua, le entra a echar tierra, ¿sí? Tratar de que eso no se vaya más allá. Sí. Porque se dieron casos que por ahí, bueno, empecé a limpiar mi terreno, empecé a quemar un poquito y veo que se me va, y bueno, y me hago humo. Claro. Me fui, porque no quiero que nadie me eche la culpa. No te haces cargo de la responsabilidad. Y bueno, y cuando ya nos avisan a nosotros, ese incendio, se generó mayor cantidad de incendio, y bueno, ya por ahí, bueno, se le fue de la mano a la persona. Uh-huh. Siempre hay que avisar. Claro. Llamar al 911, avisar, ¿sí? No dejar que se vaya más allá el fuego o que crezca. Uh-huh. El fuego va a crecer, ¿sí? Si nosotros estamos realizando una quema o estamos quemando, hemos prendido fuego en un lugar donde hay mucho combustible, donde hay muchas yuyos seco, pasto alto, claro, pasto seco, va a crecer. O sea, se va a ir, va a crecer, va a seguir ese incendio, claro, va a seguir esa quema, no va a parar sola. O sea, entonces, no, si nosotros no podemos evitarlo, entonces llamar a gente que nos venga a ayudar. Y bueno, en este caso, siempre llamar al 911. Y bueno, ahí llegaremos nosotros. Que de hecho, les digo que sí, de acuerdo a la magnitud del incendio del forestal, les cuento también a la comunidad para sí, que sepa cómo trabajamos. La mayoría de estos incendios se trabaja cuerpo a cuerpo, siempre digo yo. Ajá. O sea, bombero, fuego, ¿sí? Claro. El bombero con su herramienta y atacar directamente el fuego. Uh-huh. Es decir, agua, sí, utilizaremos un poco de agua en donde se pueda, donde puedan ingresar los móviles. Pero la mayor parte del trabajo que se realiza en un incendio forestal es el bombero con su herramienta de mano,
que puede ser un bate fuego, sí. Puede ser un chicote, puede ser una pala, puede ser un directamente fuego. Bueno, gracias. Gracias por todo eso, chicos. No, por favor. Y gracias por estar acá hablando de este tema. Mariela, Emanuel, los despedimos y nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos con un informe de Delphi Fausone, el Espacio Joven y los eSports. Ya volvemos. Con unlartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional. Interactúa y participa en nuestras transmisiones en vivo. TV en la web, una nueva forma de mirar. Conciencia Riojana, las investigaciones científicas contadas por sus protagonistas con un formato dinámico y novedoso. Todo lo que te gustaría saber sobre las diferencias sexuales del cerebro humano, curanderías, potenciales turísticos, obras artísticas y los virus que transmiten los mosquitos, contada en esta original producción de UNLAR TV. Conciencia Riojana, la divulgación científica y el aporte de investigadoras e investigadores de la UNLAR todos los sábados a las 18 por la pantalla de Canal 13, Televisión Riojana. Bueno, hoy estoy solita porque Delphi estaba un poquito enferma, pero nos ha dejado un informe sobre los eSports. ¿Qué es esto? Son los juegos virtuales. Bueno, la gente de mi generación quizás no lo tiene muy en mente, pero las y los jóvenes están muy metidos en ese mundo. Por ejemplo, ayer fue, les cuento, entre otras cosas, el aniversario de League of Legends. 10 años cumplió este juego que, bueno, es pasión en un montón de chicos y chicas de todo el mundo. Esta vez, Delfín habló con Ezequiel Rodríguez, un gamer, un jugador virtual de aquí de La Rioja que le abrió las puertas a este mundo. Lo vemos. Estamos acá rodeado de pantallas con Ezequiel Rodríguez, que es gamer. Contame un poquito, ¿qué jugás? Yo principalmente juego al League of Legends, que sería el juego que está acá en pantalla. Me dedico a tratar de mejorar en el juego. De una, contame un poquito de qué se trata este juego. Es un juego de estrategia, que se juegan 10 personas en total, que son totalmente desconocidos. Son un equipo de 5 personas cada una. Y se trata de destruir torres, inhibidores y el nexo. Pero dentro de todo eso hay que hablar en equipo, comunicarse y tratar de derrotar al equipo enemigo.
Claro, de cierta forma se forman como una comunidad, como un grupo de amigos. Contame un poquito más, ¿qué onda eso? ¿Cómo se lleva la comunidad? ¿Acá en La Rioja existe, digamos, varias personas que jueguen o son casos como excepcionales? No, acá en La Rioja hicimos un grupo, tenemos un grupo en Facebook y en WhatsApp. La mayoría que juega acá en La Rioja está integrada, pero sí, no son muy amigos que digamos por el momento, pero cuando se trata de ver mundial y ver partidos de eso, sí, ahí están todos. Hace poquito salió la noticia de que un pibe de Argentina se fue a Estados Unidos y ganó muchísima plata. ¿Se hacen torneos, digamos, también de este juego y de distintos juegos? Sí, ahora, por ejemplo, en este momento está el mundial de LOL, ahí participan todos los equipos del mundo, los mejores equipos del mundo. Y acá tenemos un jugador de La Rioja que está en uno de los equipos, que es Newbie. Él está en un equipo nuevo que se formó el año pasado y él tuvo en Isurus, que fue un equipo que participó en el mundial, que él ya no está ahí. Que son los deportes electrónicos por ahí es algo nuevo que viene de la mano de la tecnología. ¿Cómo es en un país como Argentina, que es súper futbolero, que por ahí tiene más arraigado los deportes tradicionales? ¿Qué onda con los juegos electrónicos? Prácticamente lo mismo, pero nada más que en los últimos años fue evolucionando más acá en Argentina y en toda Latinoamérica. Fue creciendo por el tema de que se añadieron sedes acá en Chile y ahí se pudo hacer más deportivo, hacer más profesional el juego. Ahora hay más posibilidad de ser un jugador profesional en este juego. Nos contaban que tienen como una cierta edad hasta la que pueden, o es aconsejable, digamos, o se juega. ¿Qué onda eso? Por ejemplo, ahora pueden jugar los chicos de 16 años, pero con permiso del padre. Pero ya después de los 18 años se puede manejar como quiera. Y sí, hay un límite de edad porque se va perdiendo los reflejos, se va perdiendo capacidades que por ahí en el juego se necesitan. Pero hay otra gente que mejora año tras año. Y sí, hay un jugador que, por ejemplo, puede tener 28 años y puede seguir jugando. No hay límite de edad. Bueno, ahí veíamos esta primera parte, esta primera aproximación de Ezequiel Rodríguez, lo que nos contaba, su experiencia. Recién quiero contarlo, quiero hacer este asunto público. Me dijeron que no diga jugador virtual porque es muy de moda. O sea, se darán cuenta cuánto nos hace falta Delfina en este momento. Pero bueno, vamos a ir a meternos de lleno en esta segunda parte del informe, en la cual Ezequiel nos cuenta todo lo que es este mundo a nivel económico. Es una industria, es un deporte que tiene cada vez más adeptos, que se practica de forma profesional y que la verdad mueve millones de dólares en todo el mundo. Veamos la segunda parte y volvemos. Contame un poquito más de vos. ¿Cómo empezaste a jugar al juego que vos, jugás, valga la redundancia? Y yo empecé viendo a mi hermano cómo jugaban. Y jugaba con mis amigos, así con los amigos de él, que ahora son mis amigos también. Me empecé a jugar y me empezó a interesar más el competitivo. O sea, jugar en las clasificatorias, mejorar y todo eso. ¿Y en qué nivel estás, si se puede saber? Estoy en el Nelo Maestro ahora, que es uno de los más altos. ¿Y cuáles son las otras categorías o cómo se divide eso? Se divide desde abajo, que es hierro, después está bronce, después plata, después oro, platino, diamante, maestro, gran maestro y retador. Son un montonazo. ¿Qué onda los juegos y vivir de eso? Digamos, ¿se puede hoy en día vivir de jugar en estos torneos? Ahora sí, en estos años sí. En años anteriores había torneos online en su casa cada uno y por ahí tenías torneos que te premiaban y hay otros que no, que solamente te daban los puntos ahí en el juego y no ganabas tanto. Y ahora este año sí, hay torneos que te monetizan bien, que por ejemplo podés viajar a Chile, a China, a cualquier otro lado y ellos te pagan las cosas, la estadía, todo y tenés un premio aparte.
Me imagino como en todos los deportes tiene unas contraindicaciones, digamos, estar todo el tiempo sentado, con la muñeca en el mouse y demás. Contame un poquito más sobre eso. Sí, en la mala postura en el juego, y más en las computadoras y en otras cualquier consola y eso, se nota bastante. Si por ejemplo estás en un equipo, hay kinesiólogos que te ponen y te ayudan a la postura, tenés entrenadores en la vida personal que te ayudan a estar en forma prácticamente. Hay veces que corres riesgo de no poder jugar por un tiempo, de quedarte mal de la vista o cualquier otra cosa. Y pasa por ahí, como dicen nuestros viejos, por ahí nuestras abuelas, esto de ay, este chiquito es adicto al celular, es adicto a la computadora. ¿Puede pasar o es más un mito urbano, digamos? Sí, puede pasar. Me ha pasado y por suerte ahora ya no estoy en eso. Sino que ahora juego para tratar de entrar a un equipo y los equipos ahora sí o sí te ponen un límite de juego. Conozco uno que sí o sí tenías que jugar 8 horas. Pero en esas 8 horas tenías descanso. O sea, no eran jugar 8 horas seguidas, sino que jugabas una hora, descansabas media hora y jugabas así. Todos viven juntos en una misma casa y ahí cada uno se va formando una amistad, se mejora la comunicación y todo. Un poco ya para ir cerrando, contame, ¿hay un apoyo de alguna institución ante estos jugadores? Sí, hay equipos de fútbol que se están metiendo al juego deportivo. Por ejemplo, Platense es uno de los equipos que está invirtiendo en un equipo para jugar al FIFA, por ejemplo. También está Boca, River también. Hay un equipo de Argentina, que es 9Z, un equipo de un chico de Buenos Aires que se metió con todo, armó un equipo profesional de la nada y ahora está compitiendo. Buenísimo. Un consejo que les quieras dar por ahí a los chicos que ven esto y dicen, qué bueno, qué masa, yo juego, por ahí podría perfeccionarme. No tiltearse, es lo único. Es la manera de decir de los jugadores en línea, que es no tiltearse y mejorar todos los días, tratar de mejorar y no excederse con las horas, eso sí. Bueno, muchas gracias. Esto fue el espacio joven de Toma Nota. Si quieren jugar, anímense, porque bueno, acá estamos viendo un par de imágenes y está buenísimo el juego, así que hay un montón, ¿no?, también para descubrir. Muchas gracias. Ahí también veíamos un poquito unas imágenes de Newby, que es un jugador riojano que está jugando ahora en un equipo latinoamericano. Así que bueno, si quieren volver a ver este informe, pueden hacerlo en nuestra página web www.unglartv.com.ar. Síganos por las redes sociales, por ahí pueden comunicarse con nosotros y contarnos qué les interesa, de qué les gustaría que hagamos un próximo informe y qué les parece también lo que están viendo hasta el momento. Así que bueno. Extrañando mucho a Delphi, le vamos a mandar un saludo, un beso, que se mejore pronto. Nos vemos la semana que viene con ella. Y ahora nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para cerrar directamente este programa, ya renunciar. No, mentira, no vamos a renunciar, pero nos vamos a reír y mucho con Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos. Hace más de 2 décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos. El profe de la clase recién me mandó un mensaje. Mira. Qué desubicado este tipo. Sacó tu número del grupo de WhatsApp de la clase. Y pero, ¿qué hago? Le respondo.
sabías que en la universidad se puede denunciar este tipo de situaciones? UNLAR TV, el lugar donde encontrás actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas. Conciencia Riojana, una forma distinta de explicar la ciencia que desarrolla la UNLAR de la mano de Juana Baltroni. Toma Nota, un completo magazine conducido por Patricia Espeche, donde analizamos los temas del momento. Los y las jóvenes tienen su espacio destacado y el humor desopilante de Ernesto Tineo. U Noticias, para mostrar toda la actualidad universitaria en menos de 2 minutos. Coproducciones con la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Ficciones, documentales, campañas de bien público y mucho más. Y como si fuera poco, UNLAR TV te trae Ciencia ATR para que los chicos y chicas del secundario entiendan la matemática, la física y la química desde la vida cotidiana. Además, colaciones de grado en vivo para acompañar un momento único de nuestros graduados y graduadas. Y no te pierdas la segunda temporada de En Do Mayor, donde vas a encontrar a los y las artistas de nuestra universidad. UNLAR TV, una manera distinta de mirar. A dar la bienvenida a él, que es antropólogo, consultor político y chef vegano, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. ¡Bienvenido! ¿Cómo le va? Hoy ya no grita, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo usted pensé que íbamos a jubilar el poncho? Pero gracias a que hizo frío. De Febo y este frío, sí. En octubre, porque ahora sí se viene el calor dentro de unos días. Eso, bien, así. Empieza el calor. El 27 se viene realmente. Vamos a estar on fire. Sí, ¿cómo, no? Le va, Paloma, tanto tiempo. Me viene con el poncho de nuevo. Yo, ¿sí?, pensé que lo íbamos a, iba a ser estreno de jubilación porque ya hacía. No, pero tiene que amortizar grados, con todo lo que lloro, pero por hay que amortizar un par de veces. Me dijeron el otro día que, porque le hice unas modificaciones, mire, a me puse capucha. Ay, no me digas. Sí, está sulfilado. ¿Y qué tiene la bandera? La bandera, la huipala. Ajá, mire usted. Bien. Es una mezcla de gaucho con indio, con nativo. Claro. Estamos tratando de hacer una cosa de inserción cultural porque como que la ahora colonización nos había limpiado a nosotros los nativos. Uh-huh. Y ahora que, bueno, queremos. Ahora que usted es antropólogo, quiere. Y no, pero el poncho me dijeron el otro día que está a concesión, que lo tengo que devolver. Cuando venga el próximo gobierno. ¿Cómo que lo tiene que devolver? Sí, por lo pronto iba a renovar no el contrato. ¿Es un regalo? Yo pensé que sí. Pero por lo pronto renovar el contrato. Pero usted se sacó la foto y todo. Pero a todos le hacen lo mismo. No. No, lo voy a usar, ¿sabe cómo? Hasta que llegue, lo tengo que volver, voy a usar. ¿Hace cuánto que no se lo saca? Hay un solo poncho que se lo viene a dar, se lo han dado a Gaston Paul hace una semana, se lo han quitado porque yo había hecho el desplazo. No me diga. Sí. Hay, bueno. Me parece que hay 2 o 3, porque hay gente que se ha ido y se lo lleva y no lo traigo más. Así que bueno, yo le hice unas modificaciones, pero así tranqui nomás, está sulfilada la capucha. O sea, se lo saca cuando lo tenga que ver. Pero claro, para el invierno está bueno. Y me mostraban como distintas versiones de lo que puede ser el poncho, ¿eh? Así tiene forma de águila. Ya habíamos hablado. Usted sabe con lo que se esmeró la gente que diseñó esto. Y ponchame a mí, por favor, deja de poner la chiqueta que diciendo, apuntamos acá la versión chaleco, ¿cierto? Sí, que sí, eso ya lo mostró hace como. Tenemos así la versión chalchalero. Ay, me muero. Sí. Y pero después hay otra más entalladita, sí. ¿Qué? Que a mí no me cierra mucho,
pero que es así como más... Más paisano. Más bragueta, así. No. Queda así como... Pero son las opciones que tiene este poncho. Ahí donde lo ve usted, claro, que parece solo un género con un agujero al medio. Todo, no, todo lo que lo puede ponchos, usar. Todo el poncho, dicho, todo el poncho. Claro, sí, bueno, y poncho, ahora dígame, ¿hace cuántos días que no se lo saca? No me lo saqué más y no sé lo que me pasa. No me lo saqué porque yo como me enteré de eso, de que era consignación. Sí. Me tuve una... vio que yo estoy haciendo... ¿Qué? Que ando haciendo consultoría política. Claro, bueno, está de gira. Usted sí, está de gira. Sí, nos toca ir a Los Llanos. Bien. Y estuve el viernes pasado en Ambil. Cumplía 100 años la escuela de Ambil, una escuela muy bella. 100 años. O sea, usted es nuestro referente del interior. Sí, sí, estoy recorriendo mucho el interior. Bueno. Pero me toco con el poncho. No había llevado otra ropa. Oh. Llevo solo el poncho y abajo iba pilache. Oh. Y tenía... ¿Y usted dice Ambil así para que se...? Sí, sí, porque queda un poco feo. Igual se desnudo, lo escucha. Desnudo. Sí, desnudo, se puede decir desnudo. Sí, se puede. Pilacho, chupino. Queda mejor desnudo que pilacho. Yo no uso nada abajo, porque la gente por ahí me dice, vos te pones algo, ¿no? Yo no uso nada, nunca usé. El natural. Y pues estuvimos en Milagro y en Catumán, sí, hacía como 60 grados. Oh. Así que nada. Después me metí, anduvo un candidato gobernador y claro, coincidimos en algunas cosas. Y vos, casualidad, usted estaba ahí. Ambil, dice que si el Chukis Extreme también lo cogió. Ya le voy a contar el Chukis Extreme, que se fue este fin de semana. Lo otro fue el viernes. El sábado me fui al Chukis porque el domingo largamos al Chukis Extreme. ¿Cómo no terminó insolado usted? Ay, no sé, no sabe el calor que me ha hecho en Milagro. Porque estaba muy bueno, que hacía mucho calor y yo estaba solamente con el poncho. No, no me lo podía sacar porque estaba... Pilacho. Estaba pilacho. Iba a quedar muy feo porque no soy muy agradable, porque tampoco soy... ¿El famoso Poncio Pilacho? El Poncio Pilacho. El Poncio, Poncio Pilacho. Así que estuvimos ahí por Los Llanos, sí, riojanos, muy lindo viaje, hizo calor ese día. O sea, y ahí, ¿saben decir que corre viento? No corre mucho viento ese día, viento para que refresque. A la tardecita, noche, refresca un poco. Claro. Estuvimos en Catuna, estuvimos en Milagro, estuvimos en Ambil. Bueno, le mandamos gente, un saludo a la gente. Un saludo a toda la gente de Los Llanos, que Dios los tenga en su gloria. Y nos va a contar qué anduvo haciendo. No puedo contar porque es un secreto de Estado. Pero sí le voy a contar otra cosa. ¿Qué me va a contar? Estuvimos en Chukis. Sí. Con la condesa de Chukis también estuvo. Ajá, no me digas. Fuimos porque era el Chukis Extreme. El Chukis Extreme es una de los... El Chukis Extreme es una carrera extra que se hace en Chukis, que sí, es, dicen los que corren, ajá, que es muy extreme. Ya cuando digo con el auto, piedra más, piedra menos, más o menos parecido. Pero si usted va con el auto, ¿cómo va a ser, sí, extreme? Sí, sí, eso me dijo también el muchacho, claro, que organiza. Dice, y no te vas a dar cuenta. Y no. Porque yo me iba a ir corriendo, pero dije, sí, tengo el auto. ¿Con qué necesidad? ¿Y cómo le fue? ¿Llegó primero? No, sé si, no, no, porque van por un recorrido donde yo ya no podía pasar con el auto. Y ya se dieron cuenta, se avivaron esta y hacen un recorrido donde no puedo. Así que había bicicleta y gente corriendo. Uh-huh. Que hay una teoría que íbamos a desarrollar, si tenemos tiempo. A ver. De que de los runners. ¿De igual, los runners? Sí, de los runners. Bueno, era una carrera básicamente runner y runner, sí, extreme. No es que va a correr por el asfalto, sino, claro, que va por medio de la montaña, de la tusca que te araña, del musgo, del río, de la piedra. Terrible. Y ahora, para agravarlo un poco más esta carrera, que ya era una carrera dura, largó a las 5:30 de la mañana. ¿Qué día? El domingo a la madrugada. Que llovía. Y yo dije lo mismo, yo dije, si vamos, porque yo me había inscrito, digo, si vamos a largar, a las 5:30 no me voy a levantar bien. Claro. 4:30 tengo que levantar para desayunar, me pasé de largo. Y a las 6, y me dormí antes del... ¿De qué? De que arranque la carrera. Porque, como amigo, bueno... Claro, usted pasó de largo haciendo otra, ¿qué? Me tomo una cerveza, porque dice, no, hay que comer fideos y polenta y esas cosas que comen los, sí, deportistas. Pero nosotros ya íbamos por una cuestión más de íbamos a conocer el lugar. ¿Cierto? Pero si usted vive ahí. Hay lugares donde yo no vivo nunca. Yo me meto en mi casa, al lado de la parrilla, lo más cerca que llego. No. En este momento yo realmente quería conocer un poco del interior de Chukis. Y bueno, la gente me ha dicho, incluso en el pueblo, hay un montón de cosas de tu casa más arriba. Claro. Podría dar una vuelta. Sí. Y dio una vuelta. Me dormí. No. Me dormí antes de que largue la carrera. Salió un fuego. Después vi videos, una cosa hermosa, con linternas, corriendo por el cerro, porque largaron a las 5 de noche todavía. Cuando yo me desperté, ya estaban volviendo. Pero como yo estaba inscrito y tenía el uniforme puesto, usted pechera, volvió con ellos. De agua, me colé en la llegada de un pelotón así que vienen algunos y
Y me desconfiaba los jueces así, me decían, ¿seguro que vos has hecho 35 kilómetros? 30. Porque, venía yo, fresco. Porque estaba chalo. Estaba chalo. Estaba nuevito. ¿Venía y, fresco o venía con resaca? Después uno de los corredores, porque son ahí, somos todos muy camaradas, pero me botoneó, ¿no? Él se coló allá en el otro callejón. Claro, no. Lo vimos entrar y qué sé yo, bueno, me descalificaron. Claro. Pero lo mismo lo me descalificaron. Quedé, sí, me descalificaron. Pero no me, le da vergüenza, quedé, bueno, no le da vergüenza decir una cosa así. No, no iba a llegar a la largada, vos sabés qué me decís. Pero Dios. Si salgo y ya estaba ahí, vio que hay cosas que la ocasión tienta al ladrón, dice el dicho. Usted top. Y estaba ahí al lado. Y, por suerte lo descalificaron entonces. Sí, sí, me pasó lo mismo. No sé qué hacer. Me agrede. Hay gente acá que me agrede. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Diga, denuncie. Con indirecto. No, denuncie, me lo recuerdo porque yo soy mucho más. Bueno, acá dicen, igual no hay mucho más que decir, es trucho. No. Trucho no, porque me voy a ir a Radio Imagen. Si me siguen molestando así, me voy a ir con mi laborante. No. Bueno. Bueno. La cuestión es que. Sí. No corrí el Chuquiestren, hice 3 cuadras. Sí. Y, pero pasé ¿pero el fin de qué semana. Hizo? ¿Qué sí? Comí como burro. Porque en Chuqui, señora, si algo hacemos es ir a comer. Sí. Por eso estaba hecho. Llovió, se puso fresco, pude ponerme el poncho tranquilo, todavía lo tengo puesto el fin de semana. Así que estuvo una bastante limpio, le digo. No estuve haciendo, como verás, que no estuve laburando mucho. Es como que me tomé el sábado y domingo, ¿no? Claro. No todo el fin de semana. Y después semejante gira por el interior. Claro, anduve por el interior, yo necesitaba un descansito. Claro. Así que bueno. Nada, ahí estando ahí, porque lo mío es la gastronomía, también sí. Ahí en Chuqui yo hago mucha gastronomía. Tengo acá un ítem que dice cocina revolucionaria. Cocina revolucionaria, estamos por poner un restaurante con un amigo que es la cocina revolucionaria del chef Guevara. Mire, otra vez me hacen así. ¿Qué? El bueno, chef Guevara, sí. Bueno. ¿Y? El chef Guevara, que ahora, que hay una cuestión, y que yo sostengo que es media snob, está el vegetarianismo, el veganismo, claro. El qué sé yo. No va a trascender mucho, me parece a mí. ¿Por qué? Porque ¿cuánto se aguanta uno comiendo ensalada, señor? Un rato. Y un montón, hay gente que aguanta un montón. ¿Cuánto aguanta? 15 días. Yo sin un animal muerto ahí arriba del plato, ¿no? Por favor, no. Bueno, por lo pronto nosotros estamos haciendo comida vegana. Sí. Papas veganas, ensaladas veganas. O sea, se está dedicando a eso. Para acompañar los asados. No veganos. No sé quién usted me dice. Usted no quiere perder por ningún lado. Se llama guarnición, me dice. Claro. Pero es vegano, las papas son veganas, ¿cierto? Papas fritas. Yo como lomito y lo que más me gusta mucho son las papas fritas, que son veganas. O sea, yo estoy como... Usted es un chanta. No, así se lo digo. No. Es un chanta. No me diga así porque después hay gente que en la calle me pasa y me reta. Me olvido, bueno, mandarle un saludo. Soy un poco disperso a veces, no se sí, da cuenta. Y... Mi amigo Matías Sosa, que nos hizo pegar un susto porque sé... Es colega también que trabaja acá en la radio. No, mire para allá. La radio en el éter este. En estos espacios. Se pega un porrazo en la moto y como la falta de comunicación que tenemos en Chuqui, yo pensé que había sido más, ha sido un golpe, se ha golpeado, pero estaba muy bien. Así que un saludo a él y a su mamá Virginia, bueno, que se asustó igual que nosotros. Bueno, muy bien. Y aprovechamos este saludo. Chuqui. Saludo. De esta forma y de esta manera. De esta manera nos bueno, vamos. Voy a ver si el tiempo nos acompaña. Me voy a sacar este poncho. Sí. Y para que ya la. Porque las, y lo vamos a dejar así en el marcadito. Yo le tomo la palabra que si la próxima vez, sí, en el próximo programa, usted viene sin poncho porque se lo quitaron. No, bueno, ya vamos a ver qué nos dice. Lo vemos sí, el sí, próximo sí, miércoles. Y si me vengo, me puedo venir Pilacho. No, Pilacho no. Nos vemos nosotros el próximo miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9 y mientras tanto nos conectamos por las redes sociales www.unertv.com.ar y en todas las redes. Bueno, nos vemos. Chau. ¿Por qué me hace esto?